Do you need assistance with your chemistry workflows? Then you've come to the right place. Welcome to Reaxys. With text and structure search options for all your literature, substance, and reaction information needs, doing research was never easier. In this video, we'll show you how you can get the best out of Reaxys. Start your research by monitoring the latest developments in your field of interest for new bioactive compounds, biological targets, organometallic catalysts, inorganic compounds, electrochemistry, and much more. Find out what other companies and research groups are doing by searching the largest collection of newly published journals and patents. All set to start your work? Designing new compounds is simple with Reaxys. Explore the known chemistry for your substance of interest with a similarity search and leverage over 500 million experimental data points. Screen for compounds with desired solubility, log-P or IC50 data. Find adsorption, refractive index, electrochemical characteristics, quantum chemical calculation data, and much more. Design compounds with new properties, or find new applications for your compound with our reported use information. Use Reaxys bioactivity data to establish structure-activity relationships. Optimize the selectivity and potency of your scaffold or discover any off-target effects. Want to start working in the lab? Reaxys provides all the information you need. Search for a preparation or reaction of your compound of interest. Plan and organize synthesis routes with the Synthesis Planner, integrating published and predicted routes. Execute reactions with experimental procedures excerpted from literature and easily validate all your steps with spectra information. Quickly discover where and at what cost you can purchase your materials from over 500 commercial suppliers. Do you want to discover more great ways to use Reaxys? Visit our support hub to view them in action. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Bienvenidos a la sesión de Elsevier acerca del tema Desarrollos en Retrosíntesis Predictiva. Mi nombre es Lilian Paiva, yo soy la persona encargada por las soluciones de investigación científica en ciencias de la vida en Elsevier Latinoamérica. Nuestras principales soluciones de investigación son InBase para investigación exhaustivas de salud y Reaxys, que son para todos los temas químicos, que es la solución del video que ustedes conocieron hace poco tiempo. Elsevier es una empresa de análisis de información global que asiste a instituciones y profesionales en el progreso de la ciencia, cuidados avanzados en materia de salud, así como mejorar la ejecución de los mismos para el beneficio de la humanidad. Para la sesión de hoy tenemos la expositora doctora María José Dávila Rodríguez. Es consultora de clientes para Latinoamérica de las soluciones de ciencias de la vida en la unidad de negocios de investigación científica del Elsevier. Doctora en química por la Universidad Federal de São Carlos, Brasil, con experiencia en investigación en química computacional orientada al diseño de fármacos, química inorgánica medicinal y química organometálica y de coordinación. La invito para empezar ahora su ponencia. Buenas tardes, doctora María José. Buenas tardes, Lilian, y empezaré entonces a mostrar mi pantalla. Bueno, Lilian, muchísimas gracias por tu introducción y gracias también a todo el equipo de la Sociedad de Química de México y de este evento, SOCIMEX, en especial al doctor Gabriel, al licenciado Mauricio y a todo el equipo por atrás, por su apoyo y por brindarnos la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Como ya fue mencionado en varias oportunidades, mi nombre es María José Dávila, y el día de hoy voy a platicar un poco sobre toda la parte de desarrollos en retrosíntesis predictiva
más específicamente aquellos que dieron paso a la creación de el módulo ReactSys Predictive Retrosynthesis. Voy a iniciar entonces como tal la presentación y para esto me gustaría empezar situando un poco el problema de por qué fue necesario, por qué se necesita ayudar, suplementar toda esta parte del proceso de retrosíntesis. Para esto vamos a tomar como ejemplo el proceso de desarrollo de fármacos, pero vamos a tener como contexto que esto se aplica a diferentes campos de la química. Entonces sabemos que parte del proceso del desarrollo se centra en sintetizar y en planear nuevos compuestos con características deseadas. El impacto que tenemos cuando pensamos en desarrollar, en sintetizar nuevas moléculas es inmenso, porque podemos estar hablando de sustancias con propiedades farmacológicas deseadas, moléculas que sean capaces de inhibir un blanco en específico, que tengan un buen perfil de admetox. Podemos estar pensando en moléculas capaces de ser utilizadas en la parte de agroquímicos o moléculas en la industria química que, por ejemplo, puedan ser utilizadas para proteger superficies contra cualquier tipo de daño externo. En todos estos casos que acabo de mencionar, el proceso de investigación tiene algo en común. Y es que siempre necesitamos responder dos preguntas en específico. ¿Qué sintetizar y cómo obtenerlo? Responder a esta última pregunta en específico puede, entre comillas, interrumpir, puede limitar nuestro proceso de ciclo de investigación, principalmente cuando necesitamos sintetizar un gran número de moléculas a gran escala. Si tomamos como ejemplo la industria farmacéutica, sabemos que en cada proyecto son aproximadamente testadas entre 200 y 300 moléculas. Y el proceso para planear la síntesis y ejecutar la misma de cada una de estas moléculas lleva por aproximadamente 4 a 8 semanas por candidato. Este proceso, con estos tiempos que se pueden considerar aún largos, ya se encuentran de cierto modo optimizados. Así es necesario que se realicen cambios radicales e innovativos para desarrollar toda esta parte de desarrollo y ejecución de síntesis. El día de hoy nos gustaría entonces dar respuesta a la siguiente pregunta. Las herramientas computacionales y un enfoque impulsado por datos pueden mejorar el planeamiento de síntesis. Para esto vamos a darle entonces primero un vistazo al proceso entonces de análisis de retrosíntesis como se realiza normalmente, como se realiza actualmente. Vamos a tomar este proceso apoyándonos con ReactSys, la base de datos más grande y completa de información de química sobre propiedades, reacciones y literatura de los últimos 200 años. Tenemos que para moléculas que suponen un desafío sintético, porque son moléculas nuevas, por ejemplo, esta mostrada aquí, tenemos que emplear diferentes estrategias de búsqueda para conseguir respuestas. ¿Por qué? Porque ReactSys agrupa todas las reacciones que se encuentran publicadas y si una molécula es nueva, no vamos a tener información sobre la misma. Así es necesario entonces buscar de diferentes formas, incluyendo búsquedas, por ejemplo, por subestructuras, por similitud y realizar también todo este proceso de descomponer manualmente la molécula en sus diferentes fragmentos, en sus diferentes sintons para obtener ideas que nos orienten nuestra búsqueda. Si pensamos en una analogía que se pueda aplicar a este proceso de raciocinio, sería el navegar con un atlas, con un mapa. Todas las respuestas se encuentran dentro del mismo.
Sin embargo, necesitamos entonces realizar todo el análisis para conseguir llegar a la mejor ruta que se adapte para ir de nuestro punto de origen a nuestro destino de llegada. Esto hace con que el punto limitante en nuestro proceso de trabajo sea específicamente el de búsqueda de reacciones y bibliografía. Así entonces, la pregunta que nos podemos hacer en este paso es, ¿no sería estupendo si Reaxys fuera capaz de darnos sugerencias que nos permitan enfocarnos más en trabajar en el laboratorio en vez de la parte de búsqueda de reacciones y bibliografía? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones de forma más rápida y así poder dedicarle más tiempo entonces a nuestros proyectos de investigación. Y la respuesta es, ya tenemos esa posibilidad. Ya es posible auxiliar todos nuestros análisis retrosintéticos con Reaxys. ¿Por qué? Porque ahora contamos con el módulo llamado Reaxys Predictive Retrosynthesis, el cual es un módulo que podemos verlo como un generador de ideas que puede acelerar entonces toda esta parte del proceso de síntesis, incrementar el porcentaje de éxito, reducir costos y en general traernos mayores beneficios en términos de velocidad y eficiencia. En este caso, la analogía sería trabajar entonces con un GPS que ya nos va a dar entonces cierta dirección para que podamos entonces pensar más en la química, realizar estos análisis más importantes de la ciencia detrás de nuestras rutas sintéticas y dedicarnos a trabajar al laboratorio. Este proceso de ayudar nuestros procesos de investigación en síntesis con computadora no es nuevo. La idea, de hecho, fue introducida por Corey y otros investigadores en la década de los años 60. Sin embargo, con un éxito limitado hasta el momento, debido principalmente a dos limitaciones fundamentales. La primera, el hardware disponible que no era capaz de realizarle o de hacer frente a la magnitud del reto en términos entonces de su robustez. Y la segunda, que es un poco aún más complejo, todo el proceso de conseguir proveer a la máquina, al computador, con una lista exhaustiva curada por humanos de las reacciones, es un trabajo que demanda mucho tiempo y que es tedioso, principalmente si llevamos en consideración el aumento exponencial de conocimiento en química, principalmente en las últimas dos décadas. Escribir a manos las reglas de la química es una tarea laboriosa que consume mucho tiempo y que impide ir a la par con el desarrollo del conocimiento. Pero gracias también a los avances en diferentes tecnologías, en diferentes ciencias, ahora contamos con el apoyo de ciencia de datos. Y en los últimos años surgieron diferentes procesos para conseguir manejar el reto que describí antes. Estos nuevos procesos son capaces entonces de tomar el contenido de grandes bases de datos, tal como lo es Reaxys, extraerlo, transformarlo y cargarlo a procesos de aprendizaje de máquina para conseguir generar entonces ya modelos que nos van a permitir dar respuesta a preguntas concisas. En el ámbito de la charla de esta, del día de hoy, serán preguntas en el ámbito de retrosíntesis. En este caso, una de las partes más críticas se encuentra en el proceso de obtener datos de alta calidad estandarizados para alimentar el flujo de el proceso. En este caso, para alimentar entonces el algoritmo. Pero la buena noticia es que Reaxys, los datos que ya se encuentran dentro de Reaxys, cumplen con la mayoría de los requisitos necesarios para ser empleados como inputs en un proceso entonces de
inteligencia artificial y de machine learning. Si miramos un poco cómo funciona entonces en nuestro caso este desarrollo, Reaxys se asoció con la empresa australiana Pending AI, que es una empresa emergente liderada por el profesor Mark Waller. El profesor Waller en el año 2018 publicó un artículo revolucionario junto a Marvin Segler en Nature y el resultado de ese artículo es Reaxys Predictive Retrosynthesis. El algoritmo en el cual se basa entonces este módulo desarrollado se puede resumir en 4 etapas principales. El primero es tomar la reacción publicada tal como se encuentra dentro de Reaxys. Para las personas que aún no se encuentran familiarizados con nuestra base de datos, en Reaxys las diferentes reacciones son presentadas de forma estandarizada porque las mismas, esquematizada, porque las mismas son extraídas de las fuentes de literatura. Y en ella podemos encontrar entonces los diferentes moléculas de partida, los productos y las diferentes condiciones de trabajo, así como catalizadores y reactivos extra. Luego de tener entonces esta información, que es la información que se encuentra publicada, se realiza el paso de limpiar los diferentes datos de la reacción. Esto se puede resumir en 3 pasos principales, siendo el primero la traducción de estos esquemas bidimensionales al formato SMILE. En nuestro caso, hemos enriquecido también este proceso agregando metadata, tal como lo es el uso de huellas dactilares tipo SFP4, que son siglas en inglés que se refieren para la parte de huellas dactilares de conectividad extendida en hasta 4 enlaces, para entonces también tener una mejor noción de la topología de las moléculas. Enseguida tenemos entonces toda la parte de eliminación de reacciones que se encuentren duplicadas luego de este proceso de estandarización de los SMILES. Y por último, la remoción de todas aquellas moléculas que no participan como tal en la reacción. En nuestro caso, solventes, catalizadores, entre otros. Siendo que este último paso es uno de los retos, ¿no?, que tenemos a futuro para que los mismos también puedan ser considerados a la hora de realizar nuestras predicciones. Luego de realizar todo este proceso de limpieza de la reacción, de limpieza y estandarización de los datos, se prosigue con la parte del mapeo de los átomos. En este punto, el objetivo es mapear los átomos que se encuentran en los reactivos, aquí en este diseño, ya directo en los productos. Prácticamente lo que se desea es entonces identificar cada átomo de cuál molécula precursora viene. ¿Y esto por qué? Para conseguir identificar los centros reactivos y de forma un poco aproximada estaríamos hablando entonces también de estados de transición. A partir entonces de esta parte del mapeo de los átomos, se extraen las diferentes plantillas, las cuales ya son usadas para entrenar como en sí el algoritmo empleado y generar los diferentes modelos. Entonces, son de todos estos pasos mostrados en esta diapositiva que se extrae el conocimiento. Cuando ya vemos de forma práctica cómo se realiza esto, entonces de entrada el input va a ser nuestra molécula de interés. Reaxys Predictive Retrosynthesis trabaja con la aproximación de 3 redes neurales diferentes y una búsqueda de árbol tipo Monte Carlo. Para realizar entonces el proceso de tener una respuesta de posibles moléculas precursoras o de las moléculas precursoras para nuestra molécula de interés, el primer paso que se realiza es identificar las posibles desconexiones
que puede sufrir la molécula. En este ejemplo, voy a darle aquí un zoom. Podemos ver que para la molécula están marcados 4 puntos de desconexión diferentes. Y para el ejemplo, vamos a tomar entonces como referencia el punto denominado como Rx, que es la desconexión aquí de esta función amida. El segundo paso es entonces aplicar o buscar ya cuáles serían los posibles materiales de partida. Si hablamos en términos de retrosíntesis, ¿cuáles serían los posibles sintones para realizar entonces el proceso de síntesis? En este paso vemos entonces que tenemos un ejemplo de 3 conjuntos diferentes que podrían llevar a la síntesis de nuestra molécula. Pero en este caso aún debemos entonces decidir cuál de estos 3 conjuntos es el más viable de todos. No todas las respuestas entonces van a ser o van a conseguir que realicemos o que lleguemos a nuestra molécula de interés. Y para esto, el tercer paso en este proceso es aplicar un filtro de alcance, que es simplemente realizar entonces una evaluación de qué tan viable es o no es cada una de estos pasos de síntesis. Aquí podemos ver que para este conjunto entonces de 3 sets de moléculas, la primera es aquella con la mayor probabilidad. Y para construir esta función que va a conseguir entonces darle un score de probabilidad, fue desarrollado un filtro de reacciones. Para esto se usaron para entrenar al sistema tanto reacciones de datos con resultados positivos, tanto aquellos reacciones con datos negativos. Siendo que trabajando con nuestros clientes, siempre les pedimos para conseguir entonces seguir alimentando nuestra base de nuestro conjunto de entrenamiento, que nos provean, si así lo desean, también toda esta parte de reacciones negativas para conseguir que el modelo sea aún más preciso. Luego de realizar este tercer paso, va a ser aplicado de nuevo los pasos 1 a 3 para cada una de las, de las moléculas que se encuentran identificadas como posibles estados intermediarios. Estos pasos entonces se van a repetir hasta alcanzar una condición de parada en específica. Esta condición es si se encuentran disponibles los reactivos, las moléculas de partida, o si se alcanza el tiempo presupuestado para la búsqueda. ReaxisRT soporta entonces diferentes librerías que son tanto librerías de compuestos comerciales como librerías propias. Así entonces, el proceso, en pocas palabras, es el siguiente. Partimos de más de 15 millones de reacciones de un único paso para la síntesis de pequeñas moléculas, de las cuales fueron extraídas aproximadamente más de 400.000 reglas de reacción, con las cuales, después de dar entonces como entrada a nuestra molécula objetivo, se aplica la estrategia de 3 diferentes redes neuronales más la búsqueda de árbol de Monte Carlo para llegar a nuestra respuesta, siendo que la respuesta va a ser presentada a nosotros en una interfaz de usuario muy amigable y muy clara que nos va a mostrar entonces los diferentes pasos. Así, sumarizando, ReaxIS Predictive Retrosynthesis es capaz de, primero, extraer automáticamente las diferentes reglas de la química. Segundo, comprender el contexto de cuándo se puede aplicar una regla y cuándo no. Tercero, priorizar cuándo se debe aplicar entonces una regla en un problema determinado.
Cuarto, aplicar entonces una metodología de búsqueda de última generación. Y cuando hablamos de última generación, también estamos haciendo referencia a una metodología de búsqueda que es la mejor en su clase. Y quinto, reiterar el proceso de búsqueda y de construir nuestra molécula deseada hasta llegar a nuestros materiales de partida disponibles. Y ejemplos de rutas sintéticas predichas por Reaxys Retrosíntesis para nuevas moléculas son las mostradas para la molécula, una molécula PF-073, bueno, alerto el número, que es un nuevo antiviral de Pfizer que se encuentra en este momento en ensayos clínicos contra el SARS-CoV-2. Y por otro lado, tenemos un agonista molecular del receptor GLP-1R desarrollado por la compañía Eli Lilly que disminuye la glucemia oral. En ambos casos, ustedes pueden ver que es presentado entonces el esquema de reacción y en todos los casos es posible identificar cuál tipo de reacción es el que se debe realizar para llegar al siguiente paso. Sabemos que tenemos fortalezas, ya he hecho bastante énfasis en las diferentes fortalezas entonces de ReaxysRT, tales como que es un generador de ideas rápido, tiene en consideración, esto no lo había comentado de forma explícita, pero tiene todo el conocimiento publicado en patentes, que es conocimiento que se encuentra disponible en Reaxys, además de conocimiento publicado en revistas. Provee indicaciones científicamente robustas y pruebas que relacionan el paso, la transformación prevista con la literatura publicada. Siempre vamos a tener entonces un background de la literatura para apoyar la toma de decisiones. Y en este momento las limitaciones que tenemos son en la parte de estereoquímica, necesitamos trabajar con más datos y con mejores descriptores. En la parte de productos naturales complejos, también por la cantidad de datos disponibles. En la parte de regio y quimio selectividad, principalmente por la parte de los enfoques algorítmicos, que en este momento todavía suponen un gran costo computacional para conseguir ser aplicados. La parte de abrir anillos, pero esto ya se está trabajando, evaluando entonces un enfoque propuesto por Takar et al. Y por último, la parte de moléculas inorgánicas cuyas reglas de química, por así decirlo, son un poco más complejas que aquellas disponibles dentro de solamente la parte de moléculas pequeñas orgánicas. Para hablar ahora un poco de cómo se diseñó la plataforma, en función, siempre trabajamos con cuáles son las necesidades de los clientes, cuáles son las necesidades de las diferentes industrias químicas, cuáles son las necesidades de la parte del mundo académico. Diferentes empresas, entonces, diferentes compañías, nos dieron su retroalimentación para darnos a conocer cuáles eran las características más importantes para una plataforma de retrosíntesis predictiva. La primera, una interfaz fácil e intuitiva. La segunda, conseguir entonces tener un sistema de puntuación para diferenciar entre rutas sintéticas. La tercera, que las rutas acaben entonces en materiales de partida adquiribles. La cuarta, un método que permita explorar los precedentes bibliográficos asociados. La quinta, que se identifique la incompatibilidad de grupos funcionales y compuestos inestables. Y la sexta, toda la parte de poder definir cuáles enlaces el usuario desea quebrar. En este momento, las primeras cinco características ya se encuentran dentro de ReaxysRT y la sexta característica se encuentra en desarrollo.
Y si vemos un poquito, entonces ahora la parte de la interfaz a detalle, como ya mencioné, es una interfaz intuitiva, fácil de usar, y en ella podemos realizar tanto la búsqueda de rutas a predecir o rutas publicadas. Cuando trabajamos entonces en la parte de predicción como tal, que serían entonces estos que se encuentran en verde, ustedes pueden ver que tenemos todo un conjunto de parámetros que puede ser alterado también en función de nuestras necesidades, desde qué tan largo y qué tan profundo queremos que sea nuestro plan de síntesis, la diversidad del mismo, el tiempo de procesamiento, cuál es el tipo de materiales de partida que queremos llevar en consideración, si es una librería propia, si son sustancias comerciales, y lo mismo aplica para la parte de reacciones publicadas. Voy a hacer aquí un pequeño zoom para mostrarles un poco mejor la lista de los diferentes filtros que se encuentran disponibles. Así entonces, luego de ajustar estos parámetros según nuestras necesidades, vamos a tener entonces en una única ventana todas las rutas que se encuentran, tanto publicadas en azul como todas las rutas que se encuentran previstas, marcadas entonces con el color verde. Ustedes saben, ReAxis siempre también es muy visual, para que sea muy fácil su navegación. Contamos además con hiperlink para ver cuáles materiales de partida se encuentran disponibles en el mercado y evaluar entonces todo su proceso de compra. Tenemos el número de pasos que se encuentra asociado a la ruta en específico. Tenemos un resumen interactivo y gráfico de la ruta también para evaluar qué tan compleja es la misma. Tenemos el sistema de puntuación para la clasificación de las rutas, aquella con mayor probabilidad de tener éxito y aquella con la menor probabilidad de tener éxito. Y cuando ya vemos en detalle, vemos que no es necesario navegar entre diferentes ventanas para conseguir entonces alternar entre diferentes rutas, que siempre vamos a tener las referencias bibliográficas a la mano para mirar entonces cuál es esta parte del background, y siempre vamos a conseguir también exportar los resultados en diferentes formatos dependiendo de nuestra necesidad. Así, los puntos claves son que tenemos un balance entre la experiencia de usuario, una cantidad de datos bastante robustos y un algoritmo, un proceso, una metodología que es la mejor de su clase. Y esto entonces se refleja también en la retroalimentación por parte de nuestros usuarios, la cual siempre es positiva. Así, para resumir un poco también la parte del desarrollo que tenemos pensado durante este año 2021 y durante el recorrer del año 2022, tenemos principalmente mejorar toda la parte de experiencia de usuario, como comenté, toda la posibilidad de definir los enlaces a quebrar o cuál va a ser la última conexión, la posibilidad de definir intermediarios, incluyéndolos o excluyéndolos, una edición un poco más flexible de los planes de síntesis y de los diferentes filtros. Y ya cuando hablamos del modelo como tal, dentro de las mejoras que están por venir, va a ser un mejor manejo de las estrategias de tanto grupos funcionales como grupos protectores, una mejora entonces en la parte de regioselectividad, la parte de apoyo a estereoquímica y tautómeros, un poco de mejora en la diversidad de resultados y también toda la parte de building blocks y dar soporte a API para casos de uso computacional. Así, me gustaría antes de finalizar
invitarlos a todos ustedes si tienen ganas de profundizar un poco más en el tema. Mañana será realizado el foro de expertos de Reaxys específico para nuestro módulo de Reaxys Predictive Retrosíntesis, y contaremos con expertos de Bayer, Corteva y de la Universidad de Estrasburgo, los cuales nos van a contar de su experiencia al integrar este módulo durante sus ciclos de investigación. El mismo es un evento gratuito. Ustedes pueden realizar el registro con el link que estoy compartiendo aquí o con el código QR, y será realizado mañana 15 de julio a las 8 de la mañana, hora Ciudad de México. Me gustaría entonces dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora María José. Yo tengo acá una pregunta que es, ¿cuál es la plataforma computacional que requiere el programa? Reaxys Predictive Retrosíntesis es un módulo que se puede entonces trabajar en conjunto con Reaxys. Lo que se necesita entonces es tener el acceso a Reaxys, la cual es una plataforma, una solución online. Y en este momento ya se encuentra integrada a la misma. Entonces, como tal, no se necesita ningún hardware específico o un software tampoco específico. Simplemente es contar con el acceso a Reaxys y, bueno, una buena conexión a Internet. Sí, muchas gracias. Tengo más algunas preguntas acá. Una pregunta que se tiene es, ¿puede aplicarse Reaxys en metalurgia? Sí, Reaxys puede apoyar entonces investigación en la parte de metalurgia, principalmente para la parte de revisiones bibliográficas. Si alguien participante, tanto la persona que realizó la pregunta o alguien más del público, tiene interés en conocer un poco más a profundidad, realizar un demo, conocer entonces cuáles son los alcances tanto de Reaxys como de Reaxys Predictive Retrosíntesis, puede entrar en contacto o con Lilian o conmigo. Nuestros emails de contacto serán disponibilizados para entonces mostrarles un poco más a profundidad cómo puede ser utilizada la herramienta en diferentes áreas, en diferentes campos de actuación de la química. Sí, gracias. Más una pregunta que tengo acá es, en el uso del software para la ayuda en la retrosíntesis, ¿hacen uso de modelación cuántica? No es uso de modelos cuánticos. Lo que se utiliza es tomar como base de entrenamiento para alimentar el algoritmo todas las reacciones que ya se encuentran publicadas y todas las reglas entonces que fueron extraídas de las mismas. Voy a regresar aquí en la presentación y corresponde específicamente a los pasos de mapeo de los átomos y extracción de las plantillas, porque lo que se hace entonces es identificar cuáles serían esos grupos que se pueden acoplar entre sí, analizando entonces la frecuencia con la que ocurre en el set de reacciones publicadas para determinar si es viable o no que ocurra la reacción. Para ir ya un poco más a detalle, también si alguien tiene interés, pueden también entrar en contacto con nosotros para realizar ya preguntas un poco mucho más específicas, más profundas del algoritmo como tal a nuestro equipo de desarrollo. Sí, verdad. Bueno, otra pregunta es, buen día, terminé la escuela hace 20 años, porque no sé si puedo tener acceso a la página de Reaxys. ¿Si no se pertenece actualmente a una institución educativa? Bueno, para el acceso a Reaxys, no sé cómo trabajen las diferentes instituciones con la cuenta, si todas cuentan con los emails de alumni,
porque la gran mayoría de instituciones que cuentan entonces con acceso a ReAccess se utiliza es la identificación de email institucional y contraseña. Bueno, no podemos decir aquí públicamente cuáles son las instituciones que tienen y no acceso, pero aquí el consejo serían dos formas diferentes. La primera, entrar en contacto con tu alma mater para ver entonces si tiene acceso y si se puede dar a los diferentes alumnos, o también entrar en contacto con nosotros para conseguir entrar, entonces realizar este puente con la institución en específico. Sí, gracias. Una otra consulta acerca de ReAccess, si ReAccess considera la termodinámica de las reacciones. No, bueno, o sea, vamos a hacer la separación entre ReAccess y ReAccess retrosíntesis. Cuando hablamos únicamente de ReAccess, estamos hablando de la solución que extrae todo el conocimiento de el diferente conocimiento publicado, tanto en patentes como en publicaciones. Entonces, ReAccess es una solución que es una base de datos especializadas. Ya cuando hablamos de este desarrollo, que es el módulo de ReAccess retrosíntesis, de alguna u otra forma, tiene que haber algún parámetro que alimente la red neuronal, porque, claro, la viabilidad de la reacción en términos termodinámicos va a afectar si la misma puede acontecer o no. Pero no estoy segura cómo ese termo va a estar implícito dentro de la construcción de la red. De alguna forma, este conocimiento va a estar implícito en la construcción de la misma. Qué excelente pregunta. Ahora tengo ganas de responderla. Vamos, por favor, deja tu email y te hacemos seguimiento a la misma porque, sí, de forma implícita en alguna parte tiene que estar. Sí, buenísimo. Aclaremos después entonces esto. Uh-huh. Otra pregunta es, ¿qué parámetros podemos determinar en la retrosíntesis predictiva para la modelación cuántica a nivel molecular? Para modelación cuántica con ReAccess Predictive Retrosíntesis no hay. De nuevo, los parámetros que se pueden entonces, con los cuales se pueden trabajar en nuestro módulo es la parte de la profundidad de la ruta sintética. ¿Qué tan profundo entonces o qué tantas iteraciones se quiere realizar del algoritmo para llegar a la respuesta? Y alterar también los puntos de partida, que en este caso es cuáles son las librerías de productos que se quieren considerar como reactivos de partida, que van a ser entonces o diferentes, voy a ir a la diapositiva, diferentes librerías comerciales en las cuales también está explícito el precio de las mismas, o las propias librerías que llamamos las librerías in-house, que serían entonces propias de nuestra compañía o de nuestra universidad. Sí. Hay otra pregunta también de modelación molecular que se podría ayudar con la diferencia entre el uso del software para la modelación molecular y el ejecutar de los desarrollos a través de los protocolos convencionales. ¿Podría repetir la pregunta, Lilian? No. Sí, está preguntando si nos puedes ayudar con la diferencia entre el uso del software para la modelación molecular y el ejecutar los desarrollos a través de los protocolos convencionales. Bueno, es que en sí este no sería catalogado como un software de modelado molecular como tal. Nosotros no estamos atribuyendo la parte de
cargas, no estamos atribuyendo descriptores específicos de la molécula cuando estamos hablando entonces de su estructura tridimensional, que por eso se hace el proceso de estandarización del diseño bidimensional simplemente a SMILES, que es un código, y nos están viendo todas estas propiedades de la molécula. Es como que se está simplificando el problema para conseguir trabajar a partir de centros de reacción. No sé si esto aclara la pregunta. Sí, bueno, creo que sí. De lo contrario, la persona podrá enviar de nuevo en el chat. Otra pregunta es, en la determinación de la estructura molecular del SARS-CoV-2 y por ello la rapidez para la elaboración también de las vacunas. Bueno, las vacunas fue una tecnología diferente, por lo menos en específico la de Pfizer, ¿no? Que es el trabajo con RNA. Esta molécula que se está presentando, que se presentó aquí en la presentación, es el desarrollo de una pequeña molécula para ser utilizada como antiviral. Y sí, cuando estamos hablando entonces de desarrollo de pequeñas moléculas en el área de compañías farmacéuticas, el contar con este tipo de herramientas, el contar con este tipo de soluciones que ya le van a dar al químico una luz de cómo actuar, porque pues si no, esto no reemplaza al químico sintético, hace con que se ahorre muchísimo tiempo y se avance más rápido en los problemas. Entonces, contar con ese tipo de herramientas es clave para que los diferentes proyectos de desarrollo de fármacos y desarrollo de otras sustancias sean hechas de forma tan rápida en la actualidad. Sí, sí, verdad. Bueno, hay algunas preguntas acá acerca de cómo acceder a la solución, si es pago, si es solamente a través de la institución educativa. Bueno, voy a contestar rápidamente que sí, es una solución que tiene un costo para la institución y la institución que va a hacer la suscripción y va a permitir que todos tengan acceso, que sea el acceso en la universidad, que sea un acceso remoto y también se puede acceder, se puede suscribir corporaciones, ¿no? Entonces, no es solamente para instituciones educativas. Entonces, solamente para aclarar este tema. Y otra pregunta acá es acerca de cómo se hacen los procesos de actualización considerando los avances y publicaciones constantes. Entonces, solamente una idea, Majo, cómo funciona al momento que las publicaciones son, que están listas las publicaciones y cómo el momento que se indexa en ReAccess. Sí, sí, sí. Entonces, ReAccess es una base de datos que se está actualizando prácticamente diariamente, se puede considerar, o múltiples veces durante la misma semana, precisamente para conseguir entonces acompañar todo el flujo de información que se está publicando. Y cuando nos referimos específicamente a las patentes se encuentran disponibles dentro de ReAccess 5 días después de su publicación. Entonces, este es un proceso que es constante para conseguir acompañar entonces todos los nuevos descubrimientos y obviamente, paralelamente, estas nuevas reacciones que se publican están siendo analizadas para conseguir también luego utilizar nuevos sets de reacciones en el grupo de test del algoritmo. Esto hace entonces con que la fuerza, no la eficacia del mismo, sea cada vez mejor. Sí. Majo, hay algunas personas acá están solicitando para que ponga de nuevo la diapositiva del evento de mañana con el QR code para que puedan hacer sus inscripciones. Y con esto voy a volver a las preguntas. ¿Qué diferencias hay entre este software y otros disponibles en el mercado? Y excelente presentación, doctora. Bueno, diferencias hay muchas. Digamos que las voy a
definir en dos principalmente. La primera es cobertura y la segunda, bueno, tres. Porque una es cobertura de cantidad de publicaciones y tipos de publicaciones. El segundo es el proceso de extracción de todos los descriptores. Y por descriptores me estoy refiriendo tanto a palabras claves como a toda la parte de propiedades químicas, reacciones, datos de bioactividad, entre otros, los cuales son extraídos de la fuente bibliográfica y quedan disponibles en la plataforma, lo que hace que la tercera diferencia sea entonces la interfaz de la misma, que es una interfaz, primero, bastante amigable, como absolutamente todas las soluciones de Elsevier están pensadas para ayudar entonces al usuario, y que dentro de la propia interfaz, entonces de forma rápida, tengamos acceso a los datos puntuales y sea de forma muy fácil, también muy intuitiva, realizar las búsquedas. Como cualquier solución entonces del tipo, contamos con búsquedas tanto básicas para realizar búsquedas, digamos, rápidas en la correría del día a día, como todas las posibilidades también ya de crear búsquedas avanzadas para responder preguntas más específicas, para ya entonces realizar búsquedas en la literatura mucho más puntuales. Pero las grandes, grandes, grandes diferencias son principalmente entonces contenido y los datos de información que es extraída y que queda disponible para el usuario. Sí, sí, gracias. Hay muchas preguntas acá acerca de cómo acceder, los requisitos para acceder. Esto solamente los pido que entren en contacto con nosotros enviando un correo y vamos a ayudarlo con esto. Ayudamos con la presentación o con periodo de prueba de la solución. Estamos disponibles para esto. Hay una pregunta también si esta base de datos ReAccess está ligada a la de SciFinder. No, ReAccess es de Elsevier y SciFinder es de American Chemical Society. Entonces, son dos soluciones diferentes, de diferentes empresas. Otra pregunta que tengo, no sé si tenemos mucho más tiempo, pero voy a seguir acá con una pregunta que están haciendo. Si está implementada alguna opción que te diga la ruta de síntesis menos contaminante. No, por el momento no, por lo que aún no se puede trabajar de forma explícita con las moléculas, que son las llamadas moléculas espectadores, tales como los solventes, tales como los catalizadores. A futuro se espera entonces conseguir trabajar con estas moléculas ya de forma explícita para conseguir tenerlas a la mano. Pero como absolutamente todas las rutas sintéticas se encuentran enlazadas directamente a la fuente bibliográfica de la cual se extrajo la regla de reacción, al navegar ya en ReAccess en la literatura, sí es posible aplicar los filtros para ver de la literatura entonces, que es el soporte para el modelo que se construyó, definir entonces cuál sería la ruta que parte de las opciones más verdes. Sí, bueno, una última pregunta. Ahora entonces, porque sí, no tenemos más mucho tiempo y creo que algunas son más o menos las mismas. Muchas personas agradeciendo, felicitando por la excelente ponencia, doctora María José. Y lo que voy a utilizar la última pregunta sería si que mencionaste que pueden usarse materiales de partida propios. ¿Cómo es esto? ¿Agregamos una base de datos in-house? Exactamente. Esa es la respuesta. Es capaz entonces de proveerle a ReAccess RT nuestra propia librería de compuestos, lo cual es muy útil, principalmente para las compañías,
pero bueno, para las propias universidades también, ¿no? Saber cuáles son aquellos reactivos que tenemos en stock para no tener que hacer el doble trabajo de luego verificar si lo tenemos o no a disposición. ¿Podrías entonces hacer las consideraciones finales, por favor? Bueno, para las consideraciones finales, creo que simplemente voy a repetir los puntos claves de Reaxys Retrosíntesis. Y es primero, la más importante, que es el fruto de la colaboración entre científicos de diferentes partes del mundo para liderar, para llevar entonces una herramienta única y la mejor en su clase, la cual combina una experiencia de uso amigable con el usuario, es fácil, es intuitiva, la cual combina toda la parte de los datos que ya se encuentran disponibles en Reaxys, la mayor biblioteca de reacciones disponibles en este momento para ser capaces de construir el mejor set de entrenamiento posible y el mejor algoritmo disponible en el momento. Bueno, les agradezco a todos ustedes su compañía en nuestra charla del día de hoy. Más una vez, muchísimas gracias a todo el equipo de Expo Química, doctor Cuevas, licenciado Mauricio, Alejandro que también nos está acompañando el día de hoy. Y cualquier duda, por favor, no duden en escribirnos, estamos a disposición para responder sus dudas. Y si alguno de ustedes tiene interés en realizar un demo en particular de nuestra solución, de nuestro módulo, también, por favor, entren en contacto, pueden enviarnos su molécula de interés en el formato SMILE o su estructura bidimensional para ejecutar la misma y luego simplemente entonces conseguirlo mostrar de forma mucho más eficaz en una reunión o cuáles son las rutas que fueron entonces previstas para ella. No sé, Lilian, si quiere realizar algún otro comentario de cierre. Sí, sí, a mí me gustaría agradecer a todos, a la audiencia, agradecer por su presentación, doctora María José, una brillante presentación. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Y bueno, agradezco a la Sociedad Química de México por el evento, en especial a toda la organización por todo el apoyo y colaboración para el día de hoy. Buenas tardes a todos y un exitoso evento para ustedes.